Hola a todos nuestros amigos que nos siguen por este canal de Camino al Regreso. Ya tenía mucho sin subir video, pero hoy, como todas las veces que yo siento la necesidad y esa sensación enorme de aclarar cosas muy importantes para todas las personas que nos siguen en este canal y también para las que nos encuentran muy por casualidad, pues bienvenidos a todas esas personas nuevas. Este motivo me encanta. Me encanta porque tiene que ver con un video que yo subí hace algunos meses sobre el portal crístico de luz, que está organizado por el señor Frank Alexander, que parece ser que ya se encontró con mi video y pues obviamente que no le parece nada de lo que yo estoy comentando. Y yo no tengo ningún problema con aclarar, ni tampoco tengo miedo en decir lo que yo tengo que decir porque definitivamente es muchísimo más importante para mí que las personas abran los ojos. A mí no me interesa lo que piensa Frank Alexander, no me interesa para nada porque mi misión aquí es que otras personas se den cuenta de la verdad, no que se sienta ofendida la gente que va o Frank Alexander. Entonces estoy aquí para aclarar ciertos puntos porque me preocupa mucho más esa gente que todo lo externo. Bueno, me gustaría hablar sobre el portal crístico de luz, pero creo que perdería mucho tiempo en aclarar lo que viene siendo todo lo que yo pasé en ese portal. Entonces los invito a las personas que están escuchando por primera vez este video que busquen lo que viene siendo mi testimonio sobre el portal crístico de luz para ahorrarnos un poquito esa información. Bueno, vamos a comenzar con esta aclaratoria. Me puse a leer lo que el señor Frank Alexander subió acerca del video que yo grabé. Antes que nada, quiero aclararle a él y a las personas que ahora nos van a escuchar para ver qué onda. Yo estoy aquí para dar la cara en cuestión a que, bueno, saben que estoy en anonimato aquí. ¿Por qué estoy en anonimato? Porque la verdad es que ni siquiera no quiero ser famosa, no quiero, ay, que todo el mundo sepa. ¿Para qué? No hay necesidad, porque yo no gano ningún peso con estos videos. Ni yo ni Arela ni nadie de los que formamos parte de todo esto, no ganamos ni un solo centavo por dar esta información. No somos competencia de nadie, nosotros no tenemos un grupo en el que cobramos 200 pesos como Frank para hacer sesiones de nada. Esto es completamente gratuito y es en anonimato precisamente por protección, y también porque no buscamos fama ni nada de eso. O sea, a mí no me interesa que ustedes sepan quién soy o cómo me llamo. Y todo lo demás. Aquí mi única misión es dar esta información para alentar a la gente que sigue aferrada a no querer abrir los ojos y a la verdad. Menciona mucho ahí él y otra gente que estuve leyendo comentarios. Era necesario que leyera yo los comentarios para ver pues de qué se trata, ¿no? Mencionan que somos religiosos y que no sé qué tanto. Bueno, todas las personas que nos han seguido hasta ahorita en los videos de Camino al Regreso, como se pueden dar cuenta, nosotros no venimos del templito ni del. Todos venimos de ocultismo, todos venimos de nueva era. Yo en otros videos he comentado que vengo por linaje familiar en ocultismo, estuve por muchos años en nueva era. Sé perfectamente de lo que están hablando estas personas, sé perfectamente de que hay trascender, que. Yo formé parte de todo eso, yo apoyaba esas creencias como ellos, yo defendía al portal crístico, yo defendía a la nueva era, yo defendía al hinduismo, defendía un montonal de creencias porque yo crecí ahí. O sea, yo sé eso. No, esto no es religión, yo no estoy en ninguna religión. Yo me considero cristiana porque sigo las enseñanzas de Jesús, pero no pertenezco a ninguna iglesia cristiana, ni estamos ahí de religiosos, de que, ay, juzgando gente, no. O sea, no. Vi comentarios de personas que ni siquiera han leído, perdón, no han escuchado el video. De verdad, vean el video, recomiéndenlo. Porque dicen, yo no he visto el video, pero yo supongo que esas personas son religiosas, de cultos, de dogmas religiosos. De que, para nada, neta, de verdad, neta, si no han visto el video, véanlo. O por lo menos no opinen hasta no verlo. Yo, me fijé en el comentario que hizo Frank, que él no se acuerda de haber hecho ninguna sesión presencial conmigo. Bueno, no sé, entonces yo creo que Frank no vio el video tampoco, porque yo en ningún momento menciono algo así.
porque a mí nunca me latió eso de que cobrara. Y eso lo sabe Arela cuando yo le platiqué a ella. Antes de yo subir ese video, yo le platiqué esa historia a Arela y yo le dije, qué bueno que nunca fui a una sesión presencial. Yo lo que menciono es de que él y yo nos escribíamos. Y claro que no se acuerda de mí, pues ¿cómo se va a acordar de mí si hay miles de personas que lo buscan, miles de personas que están ahí con él y esto fue hace pues ya algo de tiempo atrás? O sea, es obvio que no se acuerda de mí. Claro que no se acuerda de mí. Además no sabe quién soy yo. No, no se acuerda. O sea, a lo mejor si ve mi foto o algo, sí se va a acordar. Pero pues este no es el caso. No quiero yo, pues acá, ¿no? Que todo el mundo sepa quién soy, para nada. Eso no me interesa. Entonces es obvio que no se acuerda de eso. Y yo simplemente, mi molestia aquí es que siga mintiendo. O sea, ¿por qué dice eso? O sea, eso para empezar, la gente que no ha visto el video puede ver el video y se va a dar cuenta que yo en ningún momento dije algo así. Para nada. Entonces él dice que, bueno, que dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis y que en el portal que lo siguen a él, pues han visto frutos, ¿no? Han visto milagros y quién sabe qué tanta cosa. También yo menciono en el video, yo no niego eso. Yo en ningún momento he negado. Yo misma digo que vi a los seres de luz y los vi de luz, claro. Claro que sí. Vean el video y verán que lo que dice el señor Frank ni siquiera tiene que ver con lo que yo dije. Entonces ahí ya es como que patada de ahogado, de que no sabe cómo defenderse. Yo estoy dando aquí la cara y los estoy invitando a que lo vuelvan a escuchar el video. Que se ha estado propagando este video, gracias a Dios. Gente que se ha sentido identificada y lo ha compartido, qué bueno, me encanta la idea porque pues gracias a Dios llegó a manos de Frank. Pero bueno, esa fue su defensa de que pues él no se acuerda de mí, pues no, obvio, ¿no? Que yo dije lo de la sesión presencial, yo nunca menciono ninguna sesión presencial conmigo en el video. Y yo tampoco estoy negando que sí hay sanación, sí hay, pero aquí el punto no es si hay o no sanación. Lo que yo quiero volver a decir hoy es que esa sanación no viene del Padre Creador. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? O sea, aquí la idea no es desprestigiar gente. O sea, él dice que queremos desprestigiar. No, ¿de verdad creen que queremos perder aquí el tiempo? No ganamos ni un peso, no ganamos, no tenemos un centro holístico para atraer gente. No, a mí no me interesa. O sea, él dice que queremos desprestigiar. No tenemos la verdad ni el tiempo para ponernos a desprestigiar gente. Lo único que queremos es, como nosotros fuimos rescatados, yo quiero compartir eso nada más. Arela, otras personas que nos han compartido sus testimonios, otras personas que nos están apoyando, que hemos sido rescatados precisamente de ese mundo, de falsa luz, es luz de Lucifer, luz luciferina. Cuando el día que se pongan a estudiar la Biblia sin pensar que es algo religioso, sí, apartándose del cristianismo, del catolicismo, de todas las religiones que se puedan imaginar, leer la Biblia simplemente por buscar al Padre sinceramente. Cuando lo hagan, se van a dar cuenta que todas las enseñanzas que les han dado en esos mundos de luz, de sanación, de los códigos de no sé qué, que de los extraterrestres de no sé dónde, de un montonal de cosas, de que si los Anunnaki, o sea, cuando lean la Biblia, sin el afán de verlo como una religiosidad, van a entender por qué estamos así nosotros y por qué estamos tan agradecidas con el Padre, al grado de que queremos ayudar a otras personas. Esa es nuestra única labor en este canal. No es desprestigiar gente. No es, ay, no, ya no vayan. No, no, no. De verdad, bueno, esto para Frank se lo podría yo decir. Mira, Frank, yo no tengo ningún problema contigo. Yo no tengo ningún problema contigo para nada. O sea, la Biblia misma menciona, o sea, la guerra es contra, no es contra sangre y carne. No es contigo el problema. Es contra los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas y todo lo que a ti te está controlando. Tú pudieras ser un inocente en todo esto, ¿verdad? Tú puedes ser un engañado más como lo fui yo, como lo ha sido mucha gente. O sea, el problema no es contigo, no creas que es personal, ¿no? Aquí la cosa es de que queremos alentar a la gente a la que tú hablas, para que vayan a conectarse a un portal que viene de parte de los caídos, disfrazados de seres de luz. En toda la Biblia mencionan que todo ser caído puede disfrazarse de seres de luz. Todas las huestes demoníacas y Satanás, todo ese conjunto, tienen muchísimo poder
pero nunca va a tener muchísimo tanto el poder como el Padre Creador, porque el Padre le dio ese poder a ellos. Ellos tienen mucha sabiduría que aprendieron del Padre. Ellos tienen conocimiento para sanar, tienen conocimiento para hacer milagros, tienen conocimiento para todo lo que se pueden imaginar, porque Satanás, cuando era Lucifer, era la mano derecha del Padre y conoce muchísimas cosas de esos mundos. Es muy fácil poder engañar. Entonces, a lo que voy es que el Satanás y todo su gobierno ahí, su ejército, vienen disfrazados a este mundo a engañarnos por medio de la nueva era, por medio de la agenda de los extraterrestres, de los códigos sagrados, de lo que viene siendo el hinduismo, la meditación, todo lo que conocen sobre lo que es la nueva era. Para los que no saben lo que es nueva era, busquen. Aquí tenemos videos sobre lo que es la nueva era, cosas que nosotros hicimos, que nosotros defendimos, a las cuales nosotros tuvimos y depositamos muchísima fe. No es nada más por criticar o porque, ay, es que yo hoy estoy muy aburrida y hoy voy a tirarle a Frank o a Rosalía o a tal persona o a Sola Imsa. No, o sea, de verdad, o sea, eso no nos importa. Nosotros ya estuvimos ahí, ya sabemos de lo que están hablando. Ya sabemos lo que son los códigos, ya sabemos lo que es el trascender, la luz y todo eso. Lo sabemos, lo vivimos. Nos ayudó en su momento, pero temporal. Claro, pues es que destellos tienen sabiduría. Entonces yo nada más quiero aclarar todo eso. Entre muchos de los comentarios que vi fue de que, ay, que nosotros, que el universo, que es muy grande y que nosotros no lo entendemos. No, nosotros no entendemos al universo. Ni queremos estar con el universo. Ya estuvimos con el universo, pero nosotros ya estamos con el creador del universo, que es otra cosa. Por eso lo vemos distinto, no por ser más o menos que los demás. Simplemente queremos alertar a la gente de que si realmente quieren una sanación, que si quieren un milagro, recurran al que hace todo eso. O sea, no se puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. No lo vean como cristianismo, de que, ay, la religión cristiana. No, no, no. O sea, está comprobado que Jesús, o sea, en todas las religiones o en todas las creencias se cree en él. De una manera equivocada, pero se cree en él. Entonces, búsquenlo de verdad y se van a dar cuenta de por qué lo estamos diciendo sin el afán de ninguna religión. O sea, de verdad que no. Entonces, tengo aquí anotado unos comentarios. Bueno, nos estuvieron mencionando que nosotros, digo, los que formamos parte del canal y todo eso, que hacemos comentarios sin fundamentos lógicos. Bueno, pues es que no, se equivocan. Nosotros sabemos perfectamente dónde venimos y por qué lo decimos. Además, los comentarios que hacemos estamos basados completamente en la Biblia. Hemos visto no solo una Biblia, sino, bueno, yo en mi caso he visto varias versiones en varias traducciones sobre versículos y enseñanzas y cosas que abomina el Padre. O sea, el primer paso, el punto número uno aquí es, solo vas a adorar y amar a Dios con tu mente, con tu espíritu, con todo tu ser. No dice ahí que adorarás en ninguna parte de la Biblia, digo, porque voy muy avanzada en lo que he ido leyendo, porque afortunadamente me ha interesado mucho el conocimiento sobre lo que es la palabra de Dios, por puro conocimiento propio para defenderme del enemigo, no es por religión, reitero, ay, es que no, me desespera mucho cuando la gente piensa que esto es una religión, no, 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 para nada. En la Biblia viene precisamente que solo al Padre hay que adorar y que el único camino para llegar al Padre Creador es por medio de Jesús. En ninguna parte de la Biblia, ni siquiera mencionan ningún ser de luz, ni siquiera los ángeles, vamos. O sea, los ángeles son mensajeros y ellos nada más están para dar mensajes. Ellos en ninguna parte de la Biblia han aceptado adoración de ningún tipo. Entonces, pues muchísimo menos un ser de Sirio y mucho menos cualquier otra cosa. Entonces dicen que también, que somos ignorantes y que tenemos envidia. Pues, ¿envidia de qué? ¿De qué envidia? Nosotros ya fuimos, gracias a Dios, gracias a Jesús, fuimos rescatados del infierno. Fuimos rescatados de las mentiras. Fuimos rescatados de muchísimas cosas. ¿Y envidia de qué? O sea, esto es un agradecimiento. El hecho de que yo esté aquí grabando esto no es más que por un agradecimiento al Padre. Y es tanta la gloria y la dicha que me dio de rescatarme y de sanarme y restaurarme al 100%. Y sigo todavía porque la vida trae constantes. El enemigo está atacando constantemente. Hay que estar constantemente en continua sanación con el Padre. Esto no, no hay envidia de nada aquí. Es lo que quiero aclarar. Y bueno, ay, bueno, también mencionan que somos
pues difamadores y que pues que tenemos malas intenciones. Yo creo que nunca va a ser una mala intención, jamás va a ser una mala intención que una persona recurra directamente al Padre Creador para sanar cualquier cosa. Y gratis. O sea, esto es gratuito, el Padre no te va a cobrar ni un solo peso, no vas a tener que estar poniendo ninguna canción, ningún audio para conectarte con él. Yo creo que no hay ninguna mala intención en esto. Todo lo contrario, esto lleva a una verdadera liberación. Hay muchas personas que están ahorita en la agenda de que los extraterrestres y que de los que venimos implantados y manipulados genéticamente, todas estas personas que creen eso no son libres, porque no pueden entender que la verdadera liberación es entender que nuestro intelecto humano está limitado realmente, hay cosas que realmente nunca vamos a entender y nunca vamos a saber, porque no estamos capacitados para entender. Entonces estas personas quieren entenderlo todo, quieren saberlo todo y se sienten que están, que todos estamos engañados. No, 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 es que la verdadera liberación es entender que hay cosas que no vamos a entender. El día que entiendan realmente eso, se van a sentir libres, es decir, o sea, no todo tiene una explicación. O sea, no somos personas que no estamos elevadas espiritualmente como otras personas comentaron, que nos falta elevarnos y que vivimos en la tercera dimensión. Pues que vivimos en la tercera dimensión. O sea, claro que vivimos aquí, no podemos negar que estamos aquí, tenemos que adaptarnos a nuestra tercera dimensión, pero la espiritualidad va más allá de eso. La espiritualidad es entender todo aquello que no podemos ver ni apreciar. ¿Sí me explico? Entonces, de verdad que no nos queda de otra, no nos queda de otra más que apegarnos y dejarnos abrazar por lo que viene siendo la sanación real de nuestro Padre Creador. No hay otra salida. Yo, la verdad, yo sí quise hacer este video porque yo no quiero huir ni voy a huir de esto. Yo sigo en mi plan de yo querer hablar lo que yo viví en esos portales, sin negar que hubo ocasiones en las que me sentí muy bien. Pero hay mucha gente que desconoce que ese tipo de sanación es temporal. El demonio y los seres, bueno, los seres luciferinos, toda esa agenda, no tienen ese poder de dar cosas permanentes. Ellos no, ellos dan puras cosas temporales. Acuérdense que Satán es el príncipe de la tierra, de lo terrenal, de lo que está aquí, de lo que podemos ver y lo que podemos tocar. Él nos puede dar ese tipo de cosas muy fácilmente, pero pues así se va. O sea, es rápido y te lo cobran. Y no solo te lo cobran a ti, también va puesto para tu linaje familiar, para tus hijos. Piensen en sus hijos. O sea, piensen en sus hijos, ya ni siquiera por uno mismo. Yo, la verdad, cuando yo fui rescatada por Jesús, de verdad yo solamente, más que dar gracias por mí, yo di gracias por mi hijo, porque yo lo estaba metiendo a todo eso. Yo lo invitaba a mi hijo a las sesiones con Frank, a distancia, obviamente, que lo aclaro, porque luego no va a decir Frank que vino y todo. Y yo agradecí sobre todo por mi hijo, por poder liberar a mi hijo de tantas creencias tan tontas que hay en el internet, con gente que es muy conspiranoica y gente que está atacando mucho el Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento. Este es otro tema muy aparte que también les recomiendo mucho que vean información aquí mismo sobre la gente que opina al respecto, sobre el Dios del Antiguo Testamento. Entonces yo di más gracias por mi hijo, de que él pudo haber sido liberado de todas esas creencias y estamos con el que es. Y es mucha mi emoción y mi agradecimiento que por eso yo insisto en hablarles esto. De verdad, evítenlo. Quieren sanar, busquen al Padre Creador. Quítense de todas esas ideas erróneas de que estamos manipulados, que la Biblia nos va a manipular. No por nada es el libro más importante que existe. No por nada es un libro que está, ¿cómo se puede decir? Traducido en tantos idiomas. O sea, hay tanto, yo he descubierto tantas cosas y ahora ya no es tan fácil que me engañen. Ya no puede venir nadie a engañarme, porque ya estoy con el mero mero. Ya no hay necesidad de andar con seres de Sirio ni otras cosas que yo hacía, que para qué les cuento, creo que viene parte en otros videos que se han subido. Bueno, yo lo único que quiero, ya para no hacerlo tan largo, es que compartan este video, compartan el video anterior. Si aquí hay personas que siguen a Frank Alexander y que están aquí nada más para ver qué se dijo y todo. Yo sigo en pie y yo sigo firme en lo que yo dije en mi video anterior. Yo no me estoy retractando, al contrario, yo vengo a reafirmar lo que dije
Y hacer mención de que Frank menciona cosas que yo no dije en el video. Entonces, es para defenderse, que diga la verdad o que lo omita. Bueno, vamos, o sea, que sea un poquito más inteligente, sin el afán de ofenderlo, claro. Y sería bueno que el mismo Frank saliera de ahí. O sea, de verdad que dentro de mis oraciones yo oro por toda esa gente. Por toda esa gente que está siendo controlada por los seres caídos para atraer más gente como Frank. Yo no estoy en contra de él. Yo de hecho he orado por él para que él pueda abrir los ojos también y pueda liberarse de todo eso. No es contra él ni contra ninguna de las otras personas de las cuales hemos hablado sin el afán de atacarlos como personas. Yo repito mucho, el ataque no es contra ellos, sino con toda esa energía negativa que los controla a ellos, con todas esas huestes que están controlándolos a ellos para la agenda de Satanás. Entonces, no es contra las personas. Le recomiendo mucho, de verdad, que lean la Biblia otra vez. Siempre lo digo cada que grabo un video, porque eso es lo que a mí me ha rescatado muchísimo. Y pues bueno, yo nada más, eso es lo que quería decir. Espero que sigan compartiendo este video y vamos a orar mucho para que todos podamos despertar y para que nuestro Padre Creador siga poniendo en nuestra boca las palabras exactas que vengan solo de Él. Yo le pido al Padre que nunca, nunca, nunca me deje hablar mentira cuando se trate de su palabra. Yo le pido que nunca me permita decir algo que no venga por parte de Él.